Las normas de la Iglesia en estos momentos de pandemia nos dicen que tenemos que permanecer sentados en nuestro sitio. Es decir, que aunque la imagen pase de la juntada con nuestra, tenemos que seguir sentados hasta que finalice el acto, en donde se abrirán las puertas y ya salgan todos. Ahora mismo la foto se ha completado, así que vamos a comenzar. Espero que se pueda seguir esperando. Thank you.
Señor mío y Dios mío, divino redentor de las almas y rey inmortal de los siglos, con verdadero dolor de mis pecados y arrepentido de mis culpas, me postro ante vuestra divina presencia, implorando el amor y el perdón de mis pecados. Fuerza para vencer las tentaciones del enemigo y llevar con verdadera paciencia a la cruz de la vida. Protégeme, Señor, y dad consuelo a las penas que me afligen. No me abandones, Dios mío, y concédeme la perseverancia que me haga. Dame fuerza y fe para amarte más y más cada día y seguir hasta el fin de mi vida tu santa voluntad, para gozar de tu gloria en la vida eterna. Calma, Señor, el dolor de los que sufren en el purgatorio. Da la vida y descanso eterno a aquellos mártires que murieron por tu honor y fe. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, a continuación, de una forma excepcional, se habla